Tras unos días en La Pampa, Lenara y Tonarex decidieron volar hacia el norte. Dejaron atrás los pastizales y los campos de trigo y atravesaron América del Sur, con la cordillera de los Andes a su izquierda y la selva amazónica a su derecha. Llegaron a una ciudad portuaria de casas coloniales, donde también lo recibieron con una fiesta. Enseguida, adornaron las calles con banderas de colores y los habitantes se acercaron con regalos. Incluso las palmeras del malecón parecían darles la bienvenida, agitando sus hojas al ritmo de la brisa del mar. Lo dispusieron todo en la plaza principal. Parejas de hombres y mujeres, vestidos de blanco, se colocaron en el centro preparados para el baile. Ellos con sombrero y ellas con su abanico en su mano. Entonces, llegó el alcalde de la ciudad. Querido ser mágico venido desde el otro lado del océano, nosotros tenemos la música que estás buscando. Tocaremos para ti una melodía nostálgica y elegante. Pero si no fuera de tu gusto, me comprometo a buscar esa música sin descanso. También te ofreceremos banquetes diarios repletos de manjares exquisitos, riqueza y el respeto por parte de todos los habitantes de esta ciudad. A cambio, tendrás que quedarte a vivir con nosotros y ofrecernos tu protección. Te agradezco sinceramente la oferta, le respondió Tonarex. Pero mi lugar está junto a Lenara. He empezado el viaje con ella y con ella lo voy a terminar. Comenzó a sonar la música del danzón y Lenara vio cómo la cola del monstruo se volvía amarilla. Le había demostrado su lealtad.